A mí nadie de ustedes me puede decir que he robado, que he hecho negocios al cobijo del poder, que he estado desviando recursos como ustedes, saqueadores o cómplices de saqueadores. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Gerardo Fernández Noroña, un hombre que ha recorrido el país, también lo ha defendido de las privatizaciones. Lo defendió en contra de la reforma energética, lo defendió en contra de las diversas reformas educativas que pretendían privatizar la educación y hoy lo defiende en contra de las reformas que pretendían privatizar también la salud. Este fue el discurso que dio el diputado Gerardo Fernández Noroña frente a la Cámara de Diputados. Vamos a escucharlo. Gracias, diputada presidente. Adelante. La mejor institución de salud que existe en el país es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es una institución creada por la Revolución Mexicana de redistribución de la riqueza, donde se atiende por igual al más humilde de los asegurados, no importa el tipo de intervención que requiere, hasta el que más cotice. Es uno de los grandes, insisto, instituciones de redistribución de la riqueza que los gobiernos del PRI y el PAN fueron ahogando, fueron haciendo negocio para su desaparición. Aquí lo que se está planteando es recuperar la mejor estrategia de servicios sanitarios que ha habido el país para población no asegurada, que empezó con IMSS-Coplamar y que ahora se realizaría con IMSS-Bienestar. ¿Con qué cara la oposición nos viene a hablar del inexistente Seguro Popular? No porque ya no está, sino porque nunca estuvo, ni era seguro ni era popular. No le hacían cotizar a la gente y cuando llegaba enferma le decían: no, fíjate que eso no podemos atenderte, fíjate que no hay medicamento. El comandante Borolas, alias Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, se fue durante su usurpación a decir que había cobertura médica universal en México, que era el único país de América Latina que lo había logrado. No tienen vergüenza. Lo que han hecho es negocio con la salud y con la educación del pueblo. Y no debe hacerse negocio ni con la salud ni con la educación del pueblo. En el libro A mitad del camino, que se los recomiendo, aunque sean muchos de ustedes analfabetas funcionales, del compañero presidente López Obrador, ahí deja muy claro cómo narro, cómo Beltrones, cómo Gamboa, hacían negocio con los medicamentos, no tenían ni farmacéuticas, eran viles intermediarios y sangraron al país con miles de millones de pesos. Crearon hospitales que eran una muela cariada, que ahí estaban abandonados, sin personal médico, sin enfermeras, sin nada. Estaban en el puro negocio. Es enorme el daño que le hicieron al país. Permítame, eso, diputado Gerardo Fernández Noroña, sí. El diputado Héctor Jaime Ramírez Barba se encuentra vía Zoom. ¿Con qué objeto, diputado? Adelante, diputado Héctor Jaime. Muchas gracias, presidenta. ¿Con qué objeto? Muchas gracias, presidenta. Por primera vez me cedo el uso de la voz para ver. No lo escuchamos bien, diputado. Es que anda fuera del país. Señor ponente, este ignorante sujeto me acepta una pregunta. Turismo político se llama. Haciendo negocios con, adelante, la salud. Diputado Ramírez Barba, ¿con qué objeto? Para saber si este ignorante. No, diputado, le pido por favor que ya nos ya le digo que no. ¿Con puede decir, señor Noroña? Ya le digo que no. Gracias. Ya por majadero le digo que no. Continúe, yo iba a aceptar, diputado, su pregunta con gracias, mucho gusto, pero a los majaderos aquí vino a tribuna disfrazado de personal de salchichonería. Diputada Erika Vanessa, ¿con qué objeto? Con gorro, con guantes, con todo azul. Sonido a la de curul. De los que hacen negocio con la salud. Diputada Erika Vanessa. Pedimos a los que nos apoyan en piso, estemos atentos. Moción de orden. ¿Con qué objeto? Me parece incorrecto. ¿Con qué objeto, diputada? Moción de orden. Adelante. Me parece incorrecto que el diputado que quería tomar la palabra se dirija de manera despectiva a un compañero. Y le guste o no, tal vez a mi compañero se le puede quitar lo ignorante porque puede ir a la escuela, pero los corruptos como ellos, ladrones y tapa
narcos, eso jamás se les va a quitar. Querían moches, por eso es que ahorita... No le pido a las diputadas, permítame, diputada Erika Vanessa, permítame. No, no, le pido a las diputadas y diputados que podamos guardar orden para que podamos seguir con esta sesión. Se ha pedido respeto por parte de todos los grupos parlamentarios. También hay que brindar ese respeto que solicitamos, por favor. Concluya, diputada Erika Vanessa. Cosa, mi compañero tiene un bagaje intelectual, estudia muchísimo, que les podría dar clases a estos ignorantes que pagan sus escuelas patito y que además fueron diputados pluris porque le tuvieron algunos y algunas obedecer, como a Calderón, como a García Luna, para estar en esos espacios, o como al cártel inmobiliario. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Diputada Shirley, ¿con qué objeto? Permítame, diputado Fernández Noroña, me ha solicitado la palabra. Le damos la palabra a la diputada Shirley, después al diputado Reyes Carmona. Y por favor, permítame seguirle dando la palabra al diputado Noroña para que pueda concluir con su participación. Adelante, diputada Shirley. Adelante con la moción de orden. Sonido a la curul de la diputada Shirley. Por favor, ayúdenos. Mientras tanto, se la damos al diputado Emanuel Reyes. Adelante, diputada Shirley. Muchísimas gracias. También con el permiso de la mesa directiva y del expositor, quiero decirles que es lamentable escuchar a distancia y por Zoom. ¿Con qué objeto, diputada Shirley? Expresiones ofensivas. Por la celebración. ¿Pero con qué objeto? ¿La moción? ¿Moción por de qué? Por los antivalores no, moción, que demuestran. Tiene que solicitar una moción. Claro de las que permite el reglamento. Es de orden y adelante de comportamiento ético en la Cámara. Es increíble la celebración de antivalores del grupo parlamentario. La verdad es que ofende a quien está siguiendo esta sesión por los medios, que celebren ustedes en usar palabras que ofendan a las personas. Es increíble cómo se unen a celebrar cuando ofenden la dignidad tanto defienden de las personas. Gracias, diputada Shirley. Concluimos con el diputado Emanuel Reyes Carmona. ¿Con qué objeto? Ya habíamos comentado, diputada Mariana Gómez del Campo, que era la última participación para que le podamos dar celeridad a este debate. Por favor, adelante, diputado Manuel. Quisiera ¿Con qué objeto? Saber si el doctor Noroña me se pregunta. Diputado Fernández Noroña, está la pregunta del diputado Manuel. Con mucho gusto. Adelante con la pregunta. Muchísimas gracias. Aprovechando su amplio auditorio y que a usted sí lo siguen millones de mexicanos y mexicanas a cambio de la oposición que no están la muy pregunta, interesados. Por favor. Quiero decirle que hace rato se comentaron algunas cosas en relación y para tratar de confundir y hacer ver moros con tranchetes. Se dijo aquí que este proyecto desprotege a la clase trabajadora, es decir, que las y los trabajadores del IMSS ordinario ahora van a tener que atender a la población sin seguridad social. Desconocen el artículo transitorio cuarto, párrafo segundo, y yo le preguntaría, doctor, le preguntaría si este proyecto para darle facultades al IMSS Bienestar considera a toda la clase trabajadora, sobre todo a las y los profesionales de salud. Gracias. ¿Es cuánto? Adelante con la respuesta, diputado Fernández Noroña. Muchas gracias. Me parece importante la pregunta porque demuestra mínimo la mala fe, si no es que la ignorancia de la oposición. Yo comentaba al principio de mi intervención no solo que es la institución de salud más importante, más sólida, con más experiencia, la más extraordinaria creada por la Revolución, sino que además existe un antecedente para llevar la atención a las zonas rurales, IMSS-Coplamar, que es una experiencia extraordinaria para llevar servicios de salud a los que nunca los han tenido. La iniciativa, si se tomaran la molestia de leerla, se darían cuenta que el presupuesto que está destinado para lograr que haya cobertura universal se va a ir a IMSS Bienestar. No se va a tocar un solo centavo de los recursos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Yo les voy a decir por qué les molesta la iniciativa. Les molesta la iniciativa porque es un paso sólido para darle al pueblo de México seguridad social universal, para que todo mundo tenga no solo cobertura médica, sino seguridad social plena. Ese es nuestro gran objetivo, ese es nuestro gran sueño. Es un planteamiento fundamental porque no se debe hacer negocio ni con la salud ni con la educación de nuestro pueblo. Y como los paniaguados
han hecho negocio con la salud del pueblo todo el tiempo, han ahogado las instituciones de salud, han lucrado con el dolor y el sufrimiento del pueblo, es que no recorren el país, es que no recorren sus distritos. Se darían cuenta que partes muy importantes de la población, la gente se tiene que enfermar de lunes a viernes de 8 a 3 y que mandaban a pasantes, que no tenían personal profesional. Se darían cuenta que en otros lugares hicieron equipamiento por negocio y que no hay los técnicos, el personal capacitado para dar la atención necesaria. Se darían cuenta que muchos de sus gobernantes, salidos de las filas de sus partidos, inauguraban el lugar y luego se llevaban el equipo para inaugurar otro y dejaban un cascarón ahí como muela cariada. ¿Les molesta que hayamos vendido el avión presidencial en 1.680 millones de pesos y que se va a construir un hospital en Tlapa, en una de las zonas más pobres de la montaña de Guerrero, donde por cierto acabo de estar y me dieron un respaldo extraordinario, dicho sea de paso? Y en Tuxtepec, Oaxaca, ¿qué habría hecho la oposición con eso? ¿Robárselo? ¿Darle negocios a Narro? ¿Darle negocios a Beltrones? ¿Darle negocios a Gamboa? Bueno, el comandante Borolas trae gastos millonarios en sus tarjetas de crédito y dice que tiene 360 mil pesos que tenía en su cuenta bancaria. Hay que nos expliquen la familia del citado sujeto cómo le hacen para gastar millones de pesos. Pues, ¿te gusta la Volvo? Es buena marca, te lo recomiendo. Yo le estoy pagando con mi dinero, no le robé a nadie, no me lo regala nadie, trabajo durísimo para lo que tengo. A mí nadie de ustedes me puede decir que he robado, que he hecho negocios al cobijo del poder, que he estado desviando recursos como ustedes, saqueadores o cómplices de saqueadores. Aguanten la medicina, que aquí está el doctor Noroña para atenderlos, paniaguados y diputados y paniaguadas, que podamos permanecer en orden y con respeto, además, por favor. Que conste además que ya no le digo movimiento paniaguado para que no los confundan con ustedes, mercaderes de la salud y la educación del pueblo, y ahora les digo movimiento desahuciado para que quede muy claro que son una cosa y que son otra. Así es que, todavía no acabo, estoy inspirado. Estoy contestando. Así es que, compañeros, compañeras, nosotros podemos... Miren, no es que reconozcamos errores al desaparecer el Insabi, es que lo boicotearon con todo, es que no firmaron los convenios de colaboración varios gobiernos de los estados, sobre todo de los paniaguados, es que la gente no entiende la diferencia cuando llega a un hospital, si es federal o es estatal, y le cobran, y no hay medicamentos, y hay un montón de problemas y la gente piensa que es problema nuestro. Y en realidad es problema de que hace negocios con la salud y con la educación del pueblo. Y eso, señoras y señores de la oposición, se acabó. No más negocios con la salud y con la educación del pueblo. Les pese lo que les pese con su colaboración o con su oposición, vamos a lograr en un momento no muy lejano seguridad social universal para nuestro pueblo. Por lo pronto vamos a lograr atención sanitaria para todo el pueblo en todos los rincones de la patria. Y cierro mi respuesta. Me decían aquí abajo que no aceptara la pregunta que me iban a hacer desde algún lugar de Europa donde andan haciendo negocios con servicios sanitarios. O no sé de qué lugar del mundo. Dice que 50 millones de recetas. Adelante, diputado Fernández de Oroña, con su participación, pedir a las diputadas... Voy a terminar, diputados, que guardemos respeto al orador, por favor. Voy a terminar la respuesta con esto. Un diputado paniaguado iba a hacer una pregunta y yo le iba a aceptar a pesar de que aquí me decían que no, porque anda paseando, anda haciendo negocios. Por eso, anda haciendo Pido negocios. A las diputadas y diputados. Él trabaja haciendo negocios respeto, con la salud del pueblo de Guanajuato y del pueblo de México mientras pudo. Ahora ya no puede y por eso se enojan. Y yo le iba a aceptar la pregunta, pero el tipo majaderamente... Yo soy muy educado, nunca les he dicho ni una cosa incorrecta. El que haya aquí un nieto de refugiados españoles que sea facho, que es una vergüenza absoluta, no es faltarle al respeto. Que sea un fascista, que sea un nazi, que sea un traidor al pueblo, que sea un traidor a su origen, a su raíz.
que si revivieran esos refugiados españoles, están revolcándose en su tumba si pudieran hacerlo por tener semejante engendro de descendencia, no quiere decir que le falte al respeto, la verdad no peca, pero incomoda. Me dijo ignorante, yo voy a hacer un reto a la bancada completa de Acción Nacional, a la bancada completa de Acción Nacional, los reto a que publiquen los libros que han leído en su vida. Y yo solo voy a publicar los que he leído este mes y creo que con eso les voy a ganar. Y luego los reto a debatir el tema que quieran, donde quieran, como quieran, en las condiciones que quieran, y los voy a hacer pinole, porque ustedes, además de que son una pandilla de ignorantes, son una pandilla de maleantes vinculados al Chapo Guzmán, directa o indirectamente, al estar apoyando a verdaderos asesinos y vividores del pueblo de México. He terminado mi respuesta, diputada. Gracias. Presidente. Adelante con su participación, diputado. Mira, compañera, ignorantes somos todas y todos, porque ignorantes somos todas y todos, porque el nivel de conocimiento es infinito. Aquel que se cree muy sabio es un ignorante remado, porque mientras más estudias, mientras más revisas, mientras más lees, más te documentas, más te das cuenta de que nunca podrás acercarte ni poco a decir que eres un tipo con conocimiento. Yo me declaro ignorante en muchos temas. Me declaro de origen popular. Me declaro orgullosamente changoleón, porque prefiero representar a un hombre en situación de calle que representar a esa pandilla de saqueadores y traidores al pueblo, que son la oposición. Son unos hipócritas. Vienen aquí a arroparse que están preocupados por la salud del pueblo durante los 6 años del cabeza hueca de Fox y los 6 años de la usurpación de Calderón. No hicieron nada por la salud del pueblo. Son unos farsantes. Por eso van a perder el Estado de México, aunque vayan juntitos. Ahí les vamos a ganar con Delfina Gómez, la coalición Juntos Hacemos Historia. Y por eso les vamos a repetir la medicina en 2024. Les esperan décadas de oposición, se los auguro desde esta tribuna, compañeras y compañeros de la oposición. Les esperan décadas de desesperación y, sobre todo, les esperan décadas en que no van a poder meterle la uña al presupuesto y mucho menos en educación y salud, que aquí estamos nosotros para defender los intereses del pueblo. Larga vida al Instituto Mexicano del Seguro Social, larga vida a nuestras instituciones de salud, y le reconozco a la compañera diputada del PRI y su bonomía. Larga vida al compañero presidente López Obrador, al que le desean todo el mal, pero hasta el último segundo del último día de octubre de 2024 estará al frente de esta patria a mucho honor y mucha honra. Muchas gracias, muchas compañeros gracias. Y bueno, ese fue el diputado Gerardo Fernández Noroña. Vamos a estar atentos de sus próximos movimientos. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.